Tú das el OK. Ya estamos, perfecto. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa junto a Matías Dituro, arquero de Universidad Católica. Agradecer a los hinchas y las hinchas de Universidad Católica que siguen esta conferencia en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Agradecer a los medios de comunicación y, como no, a Matías, que es parte de esta rueda de prensa. Vamos a iniciar las preguntas de esta conferencia de prensa Philips con Joaquín López, Radio Agricultura. Joaquín. Hola, ¿todo bien? Bueno, entendiendo que Joaquín, ocupemos este micrófono, pero no se está escuchando el audio de tu pregunta, perdón, y es importante. Ahora sí, retomando. Bueno, fechado de operación para el 2024. ¿Sientes que es una desventaja jugar de local en otro estadio? No lo veo como una desventaja. No lo veo como una desventaja. Sí, está claro que poder jugar en nuestro estadio, sobre todo estos últimos años, ha sido una fortaleza, ha sido un lugar donde nos hemos sentido muy cómodos, donde hemos conseguido ser muy fuertes de local, y esperemos que este año, en el 2023, donde nos pueda tocar hacer de local, conseguir eso, conseguir sentirnos de esa misma forma, que sea nuestro lugar en donde podamos hacernos fuerte, donde la gente nos pueda acompañar, donde todos juntos podamos crear un ambiente positivo y poder conseguir los triunfos que necesitemos. Siguiente pregunta, Nicolás Ramírez, Sports Center ESPN. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Hola. Buenas tardes. Todo bien. Lo habíamos conversado en una conferencia anterior, que se fueron líderes importantes en este mercado, el capitán como el Chapa y también Luciano y Germán. ¿Cómo ha sido este inicio de pretemporada en torno a esos roles? Principalmente tú, ¿cómo te has sentido en este inicio de pretemporada y cómo se han ido adaptando también jugadores de experiencia que han llegado a este camarín, como Guillermo, el caso de Franco y también el caso del Keno? No, muy bien, muy bien. La adaptación de los chicos que vienen llegando, no solamente de ellos, de Franco, de Byron, bueno, de Alexander, que vuelve, y de los chicos que se sumaron también desde las inferiores. La verdad que muy bien, el ambiente de trabajo está siendo muy, muy lindo, muy positivo. Y con respecto a los jugadores que se fueron, obviamente que tengo, ya todos saben, la relación que tengo con ellos, tanto dentro como fuera de la cancha, y se extrañan en el día a día, pero bueno, es un proceso nuevo, creo que lo estamos llevando de muy buena manera. Tenemos muchas ganas de volver a conseguir los objetivos que años anteriores pudimos alcanzar, así que estamos muy ilusionados y trabajando en muy buena forma. Continuamos con la tercera pregunta de esta conferencia, la formula Gonzalo Hermosilla, Foul y Misur Deportes. Hola, Mati, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusto de saludarte nuevamente. Matías, ¿cómo analizas ahora la pretemporada, puerta cerrada, aquí en el complejo Raimundo Tupper, sobre todo trabajando para los amistosos que se vienen ahora para el mes de enero? ¿Qué análisis haces tú y qué balance? Todo el éxito y gracias. Al balance, como dije antes, lo hago muy positivo, es un balance para mí muy positivo. Estamos entrenando diferentes días en dobles jornadas, también manejando un poco las intensidades, subiendo poco a poco, preparándonos para los amistosos que tenemos ya desde la próxima semana en adelante y ya en la recta final de la pretemporada para el partido. Hemos trabajado un poco variado todos los aspectos de nuestro sistema de juego, tanto defensivo como ofensivo, entonces el balance que hago es muy positivo y el análisis es ese, ¿no? Y que estamos yendo de menos a más, trabajando todos los aspectos e intentando conseguir un equipo fuerte, un equipo confiable y un equipo que sea protagonista. Continúa con la siguiente pregunta, Rocío Ayala, Radio ADN Radio. ¿Qué tal, Mati? Espero que hayas pasado una feliz Navidad y una muy bonita con tu familia. No. ¿El viejito trajo el regalo a la nacionalización o todavía no? Todavía no. No pasó todavía. A fin de año debería llegar, ¿o no? Bueno, estamos ansiosos a la espera. El club está muy al tanto y haciendo muchísimo esfuerzo para que en los tiempos correctos de cualquier persona
que realiza una nacionalidad pueda tener esta. Así que estamos ahí, esperando ansiosos, pero no soy muy positivo en cuanto a que llegue antes de fin de año, ni incluso en enero. Así que si se cumple dentro de los tiempos que todos esperamos, finales de enero podríamos tener quizás una noticia positiva. Ojalá que así sea. En realidad, mi pregunta, quería consultarte por un concepto. Si me podrías dar un concepto de dos excompañeros tuyos que probablemente vamos a ver otra vez en la liga este año. Uno que recién estuvo compitiendo del puesto, que es el Zanahoria, Sebastián Pérez. Si nos podrías describir cómo ves al Zanahoria como arquero. Y también a Christopher Toselli, que se espera que vuelva también a Chile. Veremos si va a un rival como Universidad de Chile, pero son dos excompañeros tuyos que volveremos a ver en acción el próximo año. Sí, bueno, Seba es un gran chico, muy profesional, muy trabajador. Creo que dentro de la cancha todos vieron las cualidades que él tiene, lo que puede dar. Así que en el equipo que le toque estar, desearle lo mejor y que tenga un gran año, excepto contra nosotros. Y con Christopher lo mismo, tengo una muy buena relación con él, hemos competido acá, hemos trabajado y hemos llevado el día a día muy bien. Es un gran arquero con muchísima experiencia, trayectoria, y también le deseo lo mejor. Me gustó su paso por Argentina, hablé seguido con él y bueno, espero que ahora donde le toque estar también sea lo mejor para él, y si es en Chile, idem a lo del Seba. Bien, siguiente pregunta, la fórmula Belén Hernández, Radio Portales. Belén. Buenas tardes, Matías. Hola. Hablaste hace poquito de los jugadores que llegaron recién. Llegó Eugenio Mena, también Byron Nieto, pero me gustaría saber cómo va a ser este campeonato para ti con una defensa con tanta jerarquía como Eugenio Mena por el lado izquierdo, Mauricio Isla. Se le suma también Burdizo y Gary Kagelmacher, incluyéndote a ti, como jugadores de probablemente los que tengan mayor jerarquía e importancia dentro del equipo. No, feliz, contento. Va a ser, no sé, va a ser muy positivo para todo el equipo, yo creo. De jugadores de la calidad de Mauricio, de Eugenio, de Gary, de Guille, de Branco. Seguramente se van a olvidar varios, ¿no? Son jugadores con mucha trayectoria, con muchísimos partidos encima, con mucha calidad. Así que esperemos poder ser una defensa sólida, intentar desde el fondo ordenar y transmitirle lo que voy viendo para que a ellos les pueda ayudar. Y nada más. Me da felicidad tener compañeros dentro del plantel con esa jerarquía. Penúltima pregunta, la fórmula del periodista Marco Escobar, D Sports. Hola Mati, ¿cómo estás? Marcos, bien, bien. Qué bueno. Mati, puntualizando un poco en nombres propios, a propósito de lo que te preguntaba recién Belén, están los dos laterales de la selección chilena, del periodo más exitoso de la selección chilena, Isla y Mena. ¿Cómo es trabajar con ellos? ¿Cómo es el día a día? ¿Y cuánto influye también teniendo en consideración, insisto, que son los dos laterales que estuvieron en lo más importante del fútbol chileno? Trabajar con ellos es muy bueno. Tener jugadores, como dije antes, de esa jerarquía, de esa calidad, con la trayectoria que tienen ambos en sus diferentes clubes y en su selección, y que nos puedan aportar a nosotros de toda su experiencia, todo lo vivido, ver el profesionalismo de ambos dentro de la cancha, de cómo se esfuerzan, cómo entrenan, cómo son competitivos y siempre quieren ganar, sea el trabajo que estemos haciendo. Es un ejemplo para todos nosotros, para todos sus compañeros. Entonces, poder copiar de ellos lo que transmiten en cada entrenamiento, creo que es un camino también a seguir. Y bueno, después deportivamente todo lo que han conseguido y lo que nos pueden dar a nosotros como equipo, me pone
me pone feliz, me pone contento y ojalá sea un año para ellos muy bueno, porque seguramente lo será para nosotros. Ahora sí, última pregunta antes de cerrar esta conferencia. Philips, la formula el periodista Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa. ¿Qué tal, Matías? Gusto saludarte. Hola, se va bien. Mati, preguntarte por los desafíos internacionales que vienen en esta temporada, que es la Copa Sudamericana más que nada. Hubo un cambio de formato, ya no solo van a clasificar los primeros de cada grupo, sino que hay una segunda chance para los segundos. Tienen que jugar con Audax, falta harto para ese partido, pero también van a tener amistosos internacionales para prepararse ahora a principios de enero con Oriente Petrolero, Rosario Central, Talleres. ¿Cómo ves esos apretones en enero y también este nuevo formato de la Copa Sudamericana para ustedes? Con respecto a los amistosos, poder competir con equipos de otros países, que bueno, en el caso de Oriente, creo, si no me equivoco, también va a estar jugando la Copa Sudamericana y poder medirnos contra ellos en nuestro primer amistoso, lo veo muy positivo. Obviamente los siguientes dos partidos contra equipos argentinos, sabiendo lo competitivo que son y lo difícil que serán esos partidos, también tomarlo con esa seriedad, creo que va a ser muy positivo para todos nosotros, para medirnos, para saber cómo vamos llegando de cara al inicio de torneo, que va a ser lo más importante. Y después, con respecto al cambio del formato de la Copa, bueno, se decidió de esa manera, falta mucho para el partido, tenemos que prepararnos, va a ser un partido único contra Audax y creo que con respecto a la modificación en cuanto a las clasificaciones de los equipos, poder darle esa posibilidad al segundo de la Copa Sudamericana que tenga una chance de poder llegar a octavos, también está muy bueno porque creo que mantiene el hambre de los equipos dentro del grupo y la expectativa hasta el final de quién pueden ser los clasificados a la siguiente fase. Bien, muchas gracias. Cerramos con esa respuesta la conferencia de prensa Philips que acaba de ofrecer el arquero de Universidad Católica, Matías Dituro. Muchas gracias, Matías, gracias por acompañarnos hoy junto a los medios de comunicación que llegaron hasta el Complejo Fútbol de San Carlos de Apoquindo. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Chao.